Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Y bueno, a lo mejor os estáis preguntando, ¿qué leches le pasa a esta chica en los labios? ¿Qué la pasa? ¿Tiene una enfermedad? No sé, ¿se ha comido unas moras rancias? No, no me he comido nada rancio, estoy perfectamente. Y es que estoy estrenando uno de los labiales que os voy a comentar ahora en el vídeo. He mezclado dos, que ahora os cuento, pero bueno, más que nada, yo estos colores no los suelo llevar a la calle, pero bueno, para hacer vídeos no me importa para nada llevarlos, porque para eso los tengo, y sé que muchas de vosotras os gustan, ya me diréis, yo ya os digo que estos colores no los suelo sacar a la calle, pero sí que me gusta sacarlos en vídeos, porque son colores que en verdad me gustan, pero son muy atrevidos. Y bueno, como veis por el título, os traigo un haul de NYX, que en verdad no es un haul, sino que me tocó un sorteo de NYX y os voy a enseñar las cosas, pero no quería poner en el título sorteo o sorteo ganado porque siempre puede haber alguna confusión y quizás os pensaréis que estaba haciendo un sorteo, pero no es así, así que por eso he puesto haul, que bueno, en verdad es un haul, lo que pasa que las cosas pues no las he comprado yo, pero yo me las he ganado con toda mi ilusión y todo mi empeño que puse. Y bueno, como ya sabéis, junto con otras compañeras y amigas de YouTube participé en los NYX Face Award, pero no me tocó ni una mierda, así que decidí participar en algunos sorteos que están haciendo en Instagram de cosas de NYX porque me tenía interés en probar algunas cosas y al final, gracias a Dios, me tocó. El sorteo lo hizo una chica que se llama LizMK/Mua, que os dejo su Instagram por aquí abajo para que lo veáis, que es súper súper maja. Y bueno, pues el paquete en sí me lo enviaron los de NYX. Me lo enviaron en esta cajota enorme de aquí, que bueno, viene de la compañía Al Courier. Nunca me había llegado nada de esta compañía. Pero bueno, aquí me llegó el paquete, el chico me llamó unos minutos antes y me preguntó que si estaba en casa y me preguntó la dirección porque desde que no se la habían apuntado bien. Así que nada, el chico es súper súper majo, me lo subió a casa y yo no sabía muy bien lo que era, creía que era el sorteo, pero ella me había dicho que me iban a contactar y como no me mandaron nada ni me dijeron nada, pues digo, bueno, pues a lo mejor no es, pero sí, sí que era. Así que nada, cuando la abrí me puse muy contenta, tenía muchas ganas de probar las cosas y os haré un review de varias de las cosas, sobre todo los labiales. Bueno, si queréis algún review en especial, me lo dejáis por los comentarios y yo lo hago. Otra cosa es que perdonad por la luz, porque como estáis viendo, se va y se viene, pero es que no puedo hacer otra cosa. Hace muchísimo calor, estoy con todo cerrado, o sea, bastante que estoy aquí como en una sala de torturas, aguantando. Bueno, pues dentro de la caja la abrimos y sale esta bolsa de aquí, que es como las que les dieron a las chicas que fueron al evento de NYX, de la apertura de NYX. Y es una bolsa de NYX que pone NYX España y tal. Y como veis, va bastante cargadita. Y voy a empezar a enseñar las cosas, que voy a sacarlas por orden. La foto de todos los productos la tenéis en mi Instagram del canal, así que si no me seguís, pues seguidme, que ahí os enseño todo con más antelación. Bueno, lo primero que me llegó fue esta paleta de aquí, que estáis viendo. Como veis, es una paleta de contorno e iluminación. Como ya os he dicho, es todo de la marca NYX. Y bueno, viene en su caja de cartón. Por aquí detrás te viene como un poco instrucciones para ver cómo usarla. Y estos son los productos. Abrimos la paleta y nada, viene un poquito de todo. Como ya veis, contornos aquí arriba, iluminadores aquí abajo, de un poco de todos los colores. Amarillos, más perlados, más oscuros. Y lo que me ha gustado de esta paleta es que, a ver si ahora voy a quedar mal y no lo voy a poder sacar, pero yo doy fe, sí, mirad. ¿Veis? Se pueden sacar y a lo mejor si os lo queréis llevar de viaje o lo que sea, podéis llevarlo y si os acaba el producto, pues podéis rellenar la paleta. Eso me ha gustado mucho. Así que esta es la primera cosa que me mandaron, que como ya os digo, si queréis review, os intentaré hacer review de todo lo que me han mandado, pero de todas maneras dejadme saber por los comentarios de qué lo queréis. Otra cosa que me enviaron fue esta paletita de aquí, que es una paleta de sombras, es muy chula. Creo que todas las cosas, o casi todas, son nuevas, que las han sacado ahora. La verdad es que NYX está modernizando mucho. El caso que la paleta viene dentro de una caja de cartón, por aquí detrás te viene las sombras que vienen y tal. Todo viene súper bien protegido con estos, no sé, estas cositas así, luego un montón de papeles y tal. Y la paleta es esta de aquí, es muy muy bonita, tiene como tachuelas en color dorado, pero no son tachuelas, sino que son como de plástico. Este es el color de la paleta y nada, la abrimos, trae su espejo. Y las sombras que vienen son estas de aquí, son muy chulas. Y luego esta también puede servir como iluminador incluso. Un azul, un rojo, un gris, un negro y un dorado.
muy versátil la paleta. Y por cierto, creo que tenía tono. Esta es en el tono California Dreaming, ¿vale? Para que lo sepáis, por si no lo sabíais. Sigo sacando de la bolsa y lo siguiente que me venían eran estos polvos de aquí, que yo tenía muchas ganas de probarlos. Son los HD Studio Photogenic de NYX. Pone que son unos polvos sueltos, translúcidos, ¿vale? Todavía no los he abierto, pero bueno, los voy a abrir aquí en directo. Se me estaban no acabando, pero ya tengo menos, los HD de Make Up For Ever. Y bueno, pues estos me van a venir genial. Tienen muchas pegatinas, lo estoy comprobando de primera mano. Y nada, pues simplemente se abren así y vienen sellados, pero bueno, ha salido un poco de producto. Son polvos así blanquitos que serán translúcidos. ¡Hala! Venga. He oído muy bien hablar de estos polvos, así que cuando los pruebe os hablaré de ellos y os haré review y tal, para que los veáis. También me enviaron este iluminador líquido de aquí, que se llama Born to Glow Liquid Illuminator, en el tono Sunbeam. Vamos a abrirlo porque es que, como estáis viendo, la mayoría de los productos ni los he abierto. Prefería reservarlos pues para haceros el vídeo, para enseñároslo y más que nada para no daros ninguna opinión, sino para dejarlo para cuando haga los reviews y tal, porque si no siempre se me escapa algo y entonces ya para qué ver el review. Es este iluminador de aquí, que bueno, por lo que veo en el packaging es como rosáceo. Y nada, es un iluminador líquido que sí, es en tono rosa. Así que también os contaré qué tal me va. Ahí lo estáis viendo. Y bueno, pues me viene bien porque iluminador líquido no tenía ninguno, la verdad. Me enviaron dos coloretes que tenía muchas ganas de probarlos. Son los nuevos estos que han sacado los hombre, que son en plan difuminados. Y me enviaron dos colores. Este de aquí que es como rosa morado y este que es naranja y rojo, algo así. ¿Vale? Entonces, este amoratado es en el tono Code Breaker, en el 08. También vienen muy bien empaquetados. Esto ya los he probado, pero bueno, voy a intentar no daros así una opinión muy sólida. Vienen súper bien empaquetados y tal. Y nada, el colorete es así. Y al abrirlo trae, aparte de su espejo, este es el colorete. Como veis va difuminado, aquí rosa y aquí más moradito. Súper, súper bonito. La verdad, así dándoos una opinión general, me han encantado. Y el otro colorete, que es en el tono Feel the Heart, en el 01. Por lo tanto tenéis más tonos, que seguramente que termine comprándomelos, es este de aquí, ¿vale? Como veis, muy chulo. Y esos son los dos coloretes que me enviaron. Me mandaron también el Wonder Stick este, que tenía muchísimas ganas de probarlo porque se lo he visto a un montón de youtubers. Y bueno, al final iba a ir sí o sí a NYX a comprar tanto los labiales como este stick. Bueno, pues a mí me lo enviaron en el tono 02 Medium, está bien. Y nada, simplemente viene así. Es un stick que trae tanto iluminador como bronceador o contorno, que ya lo habréis visto un montón de veces. Viene en este formato y aquí viene el contorno y aquí viene el iluminador, ¿vale? Quizás os haga un vídeo en el que os enseñe cómo lo uso y tal, porque me llama bastante la atención ya que me parece un formato muy fácil de usar y también de difuminar. Así que ya os enseñaré y estoy muy contenta también. Otra cosita que también me mandaron es este spray fijador del maquillaje. Se llama Matte Finish y es un spray, pues eso, de fijación para matificarte un poco la cara y para hacer que te dure un poco más el maquillaje. Por lo que he podido probar, no me gusta mucho el olor, pero el producto en sí está bien, ya os contaré más. Pero bueno, eso, trae 60 ml y también lo había visto en algún que otro vídeo y lo probaré más. Me mandaron cuatro paletas de sombras, que son de las nuevas estas que han sacado. Ya veis el formato que tiene muy bonito, por aquí tiene también como pinchos y son negras. Me mandaron esta de aquí en el tono 03 High White. Y, joder, a ver si lo puedo abrir porque es que de verdad es horrible. Ahí veis los colores como azulitos, negros y, no sé, este es un color como vainilla. La siguiente que me mandaron es en el tono 06 Stunner, que trae estos colores de aquí. La 07 Bossy, con estos colores como más moraditos. Y por último, la que más me gusta, que es la 08 Color Riot,
que trae colores así como marroncitos, terracota, muy chulos, que es esta de aquí. Como veis, es que trae unos colores preciosos. Son muy chulos. Bendita luz, de verdad, qué cosa tan horrible. ¿Qué más os enseño? A ver, me mandaron estos tres delineadores de aquí, que se llaman Vivid Brights. Como veis, uno en amarillo, uno en morado y uno en verde. Son una pasada. Os voy a enseñar un poquito el formato que traen. Vienen así, ¿vale? Se abre por aquí y aquí tiene el delineador que tiene la puntita pues de pelitos, ¿vale? Y estos son, ya os digo, uno en verde, uno en morado y uno en amarillo, que me van a venir muy bien sobre todo, porque yo delinearme el ojo no me lo delineo, pero me van a venir muy bien sobre todo para los maquillajes de fantasía y esas cosas, así que genial. Y otros cuatro delineadores que me enviaron, pero esta vez como en formato rotulador, son estos, que se llaman Colored Felt Tip Liner, y son eso, de fieltro. A ver qué os enseño. Son así, se abren y trae el fieltrecito. Este es un color gris negro. Y también me mandaron un blanco, un verde y un azul. O sea, me mandaron negro, blanco, verde y azul. Así que también me vendrá muy bien, pues eso, para maquillajes de fantasía y tal. Y ya por fin vamos con los labiales. Me enviaron estas dos paletas de aquí, que las voy a abrir porque las tengo cerradas. La primera es esta en el tono 02 de Nudes y te vienen 6 labiales, que bueno, pues ya sabéis que estos labiales para las maquilladoras nos vienen muy bien por el tema de la higiene y tal, así que esta viene en tonos marroncitos, que bueno, pues quizás para maquillajes para novias y tal, súper chulos, ahí lo estáis viendo. Y la otra pues en más colores más yo, que es la 04 de Plums. Más pues borgoña, morados, está, es que me encanta de verdad. Ahí lo estáis viendo, muy chulos. Y ya por último me enviaron dos formatos de labiales diferentes, que son los nuevos que han sacado. Los primeros son estos, que son los Full Throttle. ¿Qué inglés más perfecto tengo? Full Throttle, y son así, son labiales en formato barra, que pone que son waterproof, eso habrá que probarlo. Y me enviaron 4 colores. El primero es el tono 08, que es este de aquí, y es un rojo, como veis vienen en formato barra. Vale, os voy a hacer swatch de estos, un poquito así para que lo veáis. Este me venía como un pelín roto. El siguiente es el 07, que es como un nude anaranjado. Que bueno, no es muy mate, o sea, no es muy opaco, sino que es un poco más disimuladito. El siguiente es el 02, que es un rosa fucsia total. Y es este me recuerda a uno que tengo de Sephora. Y por último de estos, el tono 09, que es un naranja, súper naranja. Pero naranja zanahoria, ahora que lo estoy viendo. Esto no sé yo si me atreveré a llevarlo, pero bueno. Ahí los veis. Y el otro formato de labiales que me enviaron son estos de aquí, que ya sabéis que son muy, muy, muy conocidos, que son los labiales líquidos mate, se llaman Liquid Smart o algo así. Y bueno, pues me enviaron 5 colores que os voy a enseñar. El primero es este, que es en el tono 06, Sway. No os voy a decir nada de ellos, pero vamos, ojo, ¿eh? Bueno, es un lila este. El otro es un morado, que es en el tono 10 Amethyst. Ahí lo veis. El siguiente es un gris, que es en el tono 01 Stone Fox, que es el que llevo en los labios, mezclado con el Underground de Nabla. Y este es el color que queda. Es un gris total, o sea, no hay más. Un gris. Después tenemos un color vino, que es el 12 Vintage. Incluso tiene un toque de gris, es este. Y ya por último un rojo, que es en el tono 11 Kitten Hells. Un rojo muy rojo. Aquí está.
Y bueno, pues eso es todo lo que me han mandado del sorteo de NYX. Estoy encantada con todas las cosas. Tenía muchas ganas de probar la mayoría de los productos y ya los estoy probando poco a poco. Ya os digo que os haré review, que es lo que quiero hacer. Ya me pedís si queréis algo en especial. Y bueno, le doy las gracias a la chica que hizo el sorteo, que me tocó, súper agradable y la verdad estoy muy contenta. Te lo agradezco por haberme dado esta oportunidad de probar todos los productos que me han mandado, que en total son 30 productos y estoy muy contenta con ellos, así que voy a tener para unos cuantos vídeos para hacer reviews y tal, que sé que os gustan. Y nada más, me despido ya de vosotros, espero que os haya gustado el vídeo, muchas gracias por el apoyo que me estáis dando últimamente y bueno, de siempre, que me encanta, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un beso!